Pocas industrias generaron tantos mitos y leyendas urbanas como la de la comida rápida. La idea de pedir tu comida y estar comiéndola en cuestión de minutos ya es un poco sospechosa. Así que ven a desmentir algunos de los mitos que escuchaste. Todavía puedes creer. Si escuchas a los que odian a Taco Bell, podrías creer que sus tacos de carne tienen algo más que carne real. Se les acusó de utilizar desde rellenos hasta carne de res de grado D. Something's not stacking up. Esto no es cierto. Taco Bell publicó en su sitio web una declaración ya borrada, diciendo que su carne era un 88% de res y un 12% de otros productos. Según USA Today, esos otros productos son cosas como la trealosa y la levadura. La nutricionista Catherine Talmash dijo que son seguros de comer y la mayoría se usan para equilibrar el sabor y la textura. Y si eso no impide que la modelo Chrissy Teigen coma en Taco Bell, ya está bien. And we all know I love Taco Bell. I like that one. Mama like. KFC fue víctima de tantos rumores que dedicó una sección entera de su sitio web, Chicken Chatting, a desmentirlos. Está el mito del pollo mutante que sugería que criaba pollos con patas de más y el mito del pollo araña que decía que los clientes comían pollos con 8 patas y 6 alas. Incluso está el que afirmaba que habían cambiado su nombre a KFC porque no podían llamar legalmente a su producto pollo. Pero nada de eso es cierto. KFC se abastece de pollos sanos, normales y no modificados genéticamente. Dicen que sus pollos tienen que pasar tanto los estándares del USDA como los suyos y que menos del 10% de los pollos son, de hecho, ¡Finger looking good! Hay varias historias sobre lo antimilitarista que es Starbucks y según DuffCo, todo inició con un mensaje viral en el 2004. En él se condenaba a Starbucks por negarse a donar café a los marines estadounidenses y se afirmaba que era porque no apoyaban la guerra de Irak ni a los que luchaban en ella. Fue escrito por el sargento de la marina, Howard C. Bright, y aunque más tarde publicó una retractación admitiendo que fue mal informado, el mito sobrevivió. Según un comunicado del 2005 de Starbucks Newsroom, la empresa no solo se comprometió a contratar a veteranos y cónyuges en servicio, sino que envió café y donaciones a través de la Cruz Roja estadounidense y las organizaciones de servicios unidos. Incluso se comprometió a expandirse en las comunidades militares y a donar a organizaciones benéficas. Vamos a continuar a hacer todo lo que podemos para honrar el servicio de los extraordinarios jóvenes y mujeres que están usando la cloth de la nación. Esta es tan común que Snopes la llama rata frita de Kentucky. Is this chicken? Hell no. It's really impossible to turn a profit if you serve real chicken. Yeah, we use mainly bats. Snopes dice que la historia se remonta a un cuento que se contó por primera vez en 1976, donde una mujer que estaba comiendo en KFC descubrió que estaba comiendo una rata frita y luego sucumbió a un ataque cardíaco. McDonald's fue acusado de servir una cabeza de pollo en el 2000, luego fue un ratón en Popeyes en el 2003 y luego una rata en Popeyes en el 2016. Snopes dice que normalmente no hay una resolución para ninguno de estos casos y ninguno fue confirmado como real, ya que a los investigadores oficiales rara vez se les permite tomar muestras de las pruebas. Al igual que cualquier otro local de comida rápida, Wendy's fue objeto de muchos dramas. Primero está la afirmación de que su chili está hecho con carne de rata o de caballo. Snopes rastreó el mito hasta el sitio de noticias satírico NewsPassDaily.com y lo desmintió. También hay una historia falsa del 2016 que afirma que un empleado de Wendy's admitió hacer en varios cientos de lotes de chili desde el 2013, lo cual es toda una dedicación a una causa muy inusual. La historia sobre el hallazgo de un dedo en un tazón de chili de Wendy's es cierta, pero teniendo en cuenta que la persona que lo halló admitió más tarde que lo puso ahí. Así que Snopes dice que puedes proceder y comer chili. Por mucho que te guste Arby's, tienes que admitir que su roast beef tiene una textura extraña. Eso dio lugar al mito de que utilizan carne licuada. Pero en el 2015, Business Insider fue detrás de escenas a Arby's para conocer la verdad, que era cero carne líquida. El brisket de Arby's llega prehumado y listo para cortar en la tienda, mientras que otras carnes, incluido el roast beef, se asan a fuego lento todos los días. Kendra. Yes. You know what? I am gonna have that third steak after all.
go ahead and put that order in now, please and thank you. Según The Guardian, esta historia lleva tanto circulando que pasó de ser una leyenda urbana a una broma incómoda y racista. Snopes confirma que las historias de gatos, perros y ratas que se sirven en los restaurantes chinos no son solo falsas, sino que tienen raíces racistas. Encontraron que el mito circulaba desde 1850, cuando los inmigrantes chinos se establecieron en Gran Bretaña y Estados Unidos. Se trata de una reacción xenófoba y visceral ante el choque de dos culturas distintas. Acusaciones que llegaron a cerrar restaurantes y a dejar a gente sin trabajo. Así que disfruta en paz del arroz frito con cerdo, porque está riquísimo. Este mito alega que, aunque McDonald's etiquete su carne como 100% de res, es posible que no estés comiendo las partes habituales de la vaca. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Como también existe la leyenda urbana de que McDonald's es el mayor comprador de globos oculares de vaca del mundo. Dovco analizó la rentabilidad de esta práctica. Spoiler, los globos oculares son más caros que la carne. El USDA también especifica que cualquier subproducto de la carne de res debe ser revelado. Por eso McDonald's ni siquiera podría etiquetar la carne de globo ocular como 100% carne de res. Ed, I see you. Cuando McDonald's sirve consistentemente huevos perfectamente redondos, algo tiene que pasar, ¿no? Según Business Insider UK, los huevos de McDonald's, que son auténticos, se parten en el momento, en anillos de huevo que le dan su forma perfecta. Así que no hay que preocuparse por tu Egg McMuffin perfecto. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de MASH sobre tus comidas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.